acaba, ¿no? Entonces, vale. Excava. Poco, hasta de poco. ¿Qué? Excava. No. ¿Es en Basque? Excava. No. Excava. Excava, no. Cuando la guerra no se tuvo a ver algún prisionero o cosas de esas, pero que no sepa darle detalles, no. Yo no lo tuve. Sí, me suena, pero no sé qué es. Excava. Excava. Lo siento, pero no. Muchos de ustedes es que una de las fugas más impresionantes de una cárcel sucedió en España en plena guerra civil española el 22 de mayo de 1938, ¿verdad? 796 hombres se escaparon, se fugaron del fuerte de San Cristóbal en Pamplona. Y como dicen, y yo también estoy de acuerdo, que es bueno tener memoria para saber de dónde venimos y qué nos ha pasado en este país, hay alguien afortunadamente que puede recordar para ayudar a situar las cosas. Si hay alguien que está aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Rogelio Díez. Buenas noches. Acompáñeme porque usted tiene muchas cosas interesantes que contarme, por favor. La de la fuga, cada preso que sabe más o menos lo que pasó en su sitio hasta el momento en que te abrieron las puertas y saliste. No, yo siempre fui socialista, siempre. Desde que nací. Yo era socialista, como hoy. Porque no he cambiado yo nada, ¿eh? Yo era entonces y lo era hoy, y lo soy hoy. Hicimos aquí un sindicato, que fue uno de los partícipes del sindicato, a la CNT. Pero yo no era ni comunista, yo me hice comunista en la cárcel. Yo, socialista. De verdad. Eso era yo. Ni izan albeti abertzale. Ordu ni irikatzu zen izetan da, abertzale izan albeti. Da abertzale del PNU. Izan al, eta segidukot. Yo pertenecía a las juventudes socialistas. Pertenecía. Ah, es, komunistin izan. Ordu izan komunistin izan, bai. Zagutxut, horren gaitin zagutxut. Pues mi hermano y los sobrinos en las juventudes socialistas. Mi marido, en Izquierda Republicana, y mi cuñado, que era abogado. Y había, vamos, no se trataban bien las derechas con las izquierdas, ¿sabe usted? No había amistad. Que ya estábamos viendo que venía lo que vino, ¿no? Y el día 18 de julio, pues lo oímos por la radio, en una radio que había aquí en el pueblo, ¿eh? Que había la revolución, ¿eh? El golpe de Estado que dieron, que fueron los falangistas, los requetés, ¿me entiendes? ¿Eh? Y el ejército. Pues resulta que el alcalde de Estella, Fortunato de Aguirre, se llamaba Fortunato de Aguirre,
se había casado, estaba esperando familia, pero Fortunato Aguirre era nacionalista y denunció a Mola que él sabía que los requetés estaban haciendo instrucción por su cuenta en Irache. ¿Y qué te crees tú lo que hicieron? Mataron el primer día del movimiento. Pero luego, cuando fueron a por mí, ya no me pude defender. Estaba yo comiendo. Me parece que era un poco arroz o patata o lo que fuera. Y no me dejaron meter la cuchara en la boca. Cuando salpa afuera. Entraron los del pueblo, que fueron los del pueblo. Y se tira la cuchara y fuera. Y entonces cuando me detuvieron. Ya con la hora del juicio, pues, allí cayó una película, pero una verdadera película, señor. Porque es que hay que tener en cuenta que yo tenía 17 años, prácticamente era una criatura. Como le dije, si a mí no se me puede juzgar por las armas, Dios mío, si soy menor de edad. Yo trataré de defenderle a usted como, pero es una comedia. Si tenemos suerte, no. Bueno, es una comedia, bueno, pues. Venar de muerte, 30 años. La camisa hori alkondari urdine, da militar soldau jantzitxe. Da, esaten ze, como este chaval, que va a pagar con la vida? Como este chaval, que va a pagar con la vida? Kamena. Hantxe estate eskapatu xeinikamen. Me tomaron la afiliación cuando ingresé. Nunca vi al juez para que me tomara declaración. Me procesaron, que me dijeron que me habían procesado en la causa 211 de 1936. La renagan, Artur, con declaración, entonces, a mí que se categoría con vaya, y se respetó como rey, se metió con la corona la motolan, vivo tesuri y está mi militar. Entonces, un ayudante, se escribe ya, afiliación, Arsen. ¿Quién ha bombardeado Guernica? La aviación alemana. Y Lienendo no invertan. Sin vergüenza, mentiroso, hacen a ti insultar. Está haciendo un sano, está diciendo, cállese. Que me calle. Por supuesto, tal como ellos definían, no éramos prisioneros de guerra, ni mucho menos, para que no nos hiciéramos ilusiones de Ginebra, de tratados internacionales de Ginebra. Éramos rebeldes militares y esos rebeldes militares fuimos, en general, condenados a pena de muerte, fusilados 35 y conservados, más o menos llamados, indultados, si se quiere decir así, 5 por ser menores de edad. Rebelión militar, juicio sumadísimo, San, pena máxima, pena de muerte, pena mínima, reclusión perpetua. Jueza, beti gogoratzen da, hombre, urkiaga, se salva usted. Había rumores, evidentemente rumores. Había rumores. Yo me enteré, como mucho, cuando nos dijeron las puertas están abiertas. El que quiera que salga y el que no que se quede. Para lo de la fuga, bueno, aquel fue sencillísimo. Pero claro, ahora, contándolo ahora. Porque de aquí eran estos señores que venían ya un año o dos planeando. Que la operación, la fuga fue perfecta. Pues nada, pues mira, de una manera tan sencilla y tan eso, pero que claro, hubo un fallo. Y ese fue el que nos mató. Un rectángulo de cielo, ese tejado azul, ese toldo azul, el toldo azul que tienen los presos.
Y yo ya digo eso de al llegar allí, de lasciate ogni esperanza, voy que entrate, ¿no? Como en la Divina Comedia. Allí no me gusta más que una puerta, un túnel, entras dentro, un patio grande, y mira si no ves más que el cielo y piedra por todos los lados. O sea que allí prácticamente se está debajo de la tierra. Monte San Cristóbal es de lo peor que he conocido. El Saname tiene, ¿qué te voy a decir yo? 30 metros sí que tendrá, ¿no? O más. Y el pasillo en medio. Y allí, pues escupías. Allí, yo creo que muchos meaban. Dormíamos tirados en el suelo, pegados unos a otros. Aquella primera brigada es una cosa horrible, con una manta por cabeza nada más. Nosotros tuvimos que coser dos o tres mantas para poder unirnos, un grupo de seis, coser tres mantas para debajo y coser tres mantas para arriba. A mí me ha tocado estar nueve meses que tuve el sótano durmiendo en agua. En agua, Cuando salimos de allí, nos sacó de allí el guardia aquel, no veía. Estaba ciego, de la oscuridad que habíamos tenido, ¿no? Aquello no es recomendable para nadie, ni para decirlo siquiera. Hambre. Cuando nosotros llegamos fuimos los primeros, estaban los comunes. Esto en el patio parecían, vean, aquello nada, esqueletos completamente. Aquello increíble. Ya, es decir, si nos fusilaran, los hubiera perdonado más que lo que hicieron allí. Pero cuando nos impresionó todo, fue la comida. Viene la comida, iban a por las gavetas a la cocina, y claro, pues, cuando llegan la comida y me dieron un bote de estos de pimiento, dije, toma, para que cojas la comida. Esto es la comida. Y yo creí que los compañeros eran de cachondeo. Me dice, no es. Y cuando fueron repartiendo agua caliente y nada más. Dice, no protestes, que si protestas te sacuden. Bueno, vino la cena y lo mismo. Había quien hacía estadísticas, hoy cuatro garbanzos y cinco lentejas y tal y cual, ¿no? Y resulta que luego nos daban mundas de patatas, que yo no sé quién se comería las patatas. El director, ya ve usted, tenía un economato. Para comprar una barra de pan, por ejemplo, le tenías que comprar pues un pito o una flauta o eso, si no te vendía la barra de pan. O sea, una especulación bárbara. Nadie habla de los bocadillos de alpargatas, nadie habla de los bocadillos de pipas. Cuando el sistema que tenía Muñoz era impedir que entrase ninguna comida del exterior, so pretexto de las armas y de las cosas que podía ir en medio, no dar de comer, porque te daban agua con tres garbanzos, para que tuvieses que comprar en el economato. Y en el economato entonces vendían cosas. Y una de las cosas, lógicamente, más baratas del economato era el pan. Era el pan. Y por lo tanto, ellos observaron que se vendía el pan y no se vendían las otras cosas. Se vendían mucho menos las otras cosas que no el pan. Y entonces decidieron hacer bocadillos. O sea, si comprabas una barra de pan, tenías que llevarte una pipa. Barra de pan y pipa, barra de pan y alpargatas. Me dieron el cacho de pan, sí, pero debe darme el tocino, el cacho tocino, que por regla general era un cacho tocino pequeño. A mí me dieron una jerique de agujas, una jerique de agujas. Y yo digo, ¿y para qué quiero yo esto? Y no tengo ropa.
las cárceles para mí fueron universidades. Fueron universidades. Eso sí, la solidaridad era completa. Y por la noche, ¿eh? Yo estudiando en un libro que tenía él de estos de albañiles, de polígonos y cosas de esas, dice, mira, esta letra, con esta, ¿eh? Dice esto. Esta y esta dice esto. ¿Eh? Así que a estudiar. Y yo, pues sentado en el petate, una vez matando la miseria y otra vez, pues leyendo. Y dije, oye, Sacedo, le decía yo, Sacedo, esta letra con esta, que es que ya no me acuerdo cómo se dice, ¿eh? Pues la T y la A, ta. Leído Terek, se reparas. Únicamente, Santum Libro Romat. No sabías qué hacer hora tras hora, no había libros, no había libros en absoluto, ni buenos ni malos. Está como Don San Libro, ¿eh? La vida de Don del San Tal, la vida de San Isaac, ay, bichillo de San. Iba a misa porque me obligaban. No, allí no te podías librar. Allí cuando decían a misa todo el mundo. Porque que si no, teníamos que estar oyendo la misa formados. Y había dos capellanes, uno era una excelente persona. Pero el otro era un cabrito. Iba vestido de uniforme, con el gorro, la borla, el correaje y el pistolón, los leggings. Iba, ¡venga! Y ese dice, había que matarles a todos. Eso era el cura que hubo allí. Y por eso se hizo la fuga. Quería que fuéramos a confesarnos. Pero si el delito que hicimos nosotros fue no ir a misa. Todos estamos aquí, no hicimos nada más que por no ir a misa. Y ahora vamos a ir a confesarnos. Ni me dicen a católico, ¿no? Prácticamente, no era nada, charra, vaya, no lo era. Me sé, el que quiero ir a misa, ha tenido que escuchar en Taltario, en San Herria, hasta ahora matando a los curas falsos, los resultaban. Matando curas y ahora a misa. Y lo decían allí, pues, lo que ellos querían. Y claro, no decían, ahora a presbirarse. Y decir franco. Y claro, nosotros le de decir franco, ¿sabes lo que decíamos? Rancho. ¿Eh? Franco. Rancho. Y que decían locura, y dice, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A callar. Me acuerdo que cuando íbamos llegando a Pamplona nos dijeron, miren, aquello es el fuerte de San Cristóbal. Ahí están los que dicen que son los malos. Y lo tuvimos que escuchar y callarnos. Esa fue la primera vez que fuimos a Pamplona. Pues surgió, oye, que ahí que han traído al fuerte San Cristóbal chicos, gudaris y tal y cual. Pues a ver si nos organizamos para subir. Yo subía siempre por amor, no por amor de ti ni de nadie. Por amor al amor del obrero que tenía, que estaba allá arriba, que yo los conocía, que eran chicos buenos, que estaban en el fuerte, simplemente. Y subí a verlos, a visitarlos, a subirles un paquete de tabaco, a subirles cualquier cosa, ¿entiendes? Yo era forofa. Yo era una mujer con 19 años, con muchos cojones bien puestos, y que subía todo. Sabía que subir comida, subía las comidas. Nos organizamos y subíamos un día determinado al fuerte. Y abrían las puertas y te tomaban entonces allí la declaración, quién eres, de dónde vienes, a qué vas o a quién vienes a ver, tal y cual. Y tenías que decir, mentías todo. Lo que pasa es que al comunicar con ellos había dos rejas, separándonos. La parte que nos correspondía. Adentro jamás.
mejor ellos, nosotros a ellos que ellos a nosotros, porque nosotros quedábamos de espalda a la luz y ellos nos veían, claro, de frente. Yo salía siempre mi noche clara y sucia de estar estribada en la reja. A mí me quitaron los mejores años de mi vida, porque llevaba solo 3 años casada. De mí se enamoraban todos dentro. Y luego fuera era otra cosa, yo ya no era la misma. Pero hablaríamos sobre lo que salía en el tema de momento. Pero de política así, por ejemplo, no se podía hablar porque había guardias vigilando. Pero era para ellos un consuelo de que alguien se preocupara de eso. Pues has recibido la ropa, pues ten, eso, pues tienes bien, pues... Y a mí eso me costó un año de cárcel, cariño. Entonces, se paga la vida, se paga todo, hijo de mi alma. Sin darle ninguna importancia de nada, ni comentar con nadie que supieras que no era de los de tu cuerda. Los hacíamos que íbamos muy bien, que salían pronto. ¿Qué quiere usted que nos dijéramos? Siempre eso. A mí entre medias se me murió mi niña. Y hablando de la niña, que qué desgraciados, llorando los dos, ya sabe usted lo que pasa. Se pasó mucho. En Peñaranda pasamos mucho. Porque se reían de nosotras. De mí sobre todo. Porque yo, cuando me pasó lo de mi hija, me puse, no crea usted que un pañuelo, una toquilla a la cabeza. Y con otra iba arropada. Y me acuerdo que un matrimonio riéndose de mí, ¿quién la ha visto y quién la ve? ¿Cómo va? Y no nos hablaba nadie. Ni las izquierdas ni las derechas. Las izquierdas por miedo y las derechas. Estuvieron mi marido 4 años, 3 meses y 17 días. Y no me preguntó nadie por él. San Cristóbal, aunque había tenido presos antes, pero no estaba pensada para miles de personas, ¿no? Y era, es otra de las cosas que seguramente contribuía a la sociedad, sí. Este hombre que no, este, no duerme, está toda la noche. La manta y todo. Con un cepillo de estos de la ropa. Estos de pajas, cepillando la manta. 3 platos de estos de los militares y llenamos de pliegos. Había grandes desconchones y en los desconchones nidos tremendos de chinches. Nidos tremendos de chinches. Era una época sórdida, una época sórdida. Es el peor invierno que he pasado yo en mi puñetera vida. El médico Batewan. Falange sección de cuando fue el momento un represivo venía a estos de salir nunca estuvo sonó también de que mantuve aspirina según yo bueno ya no sé cómo vivo, es increíble. Y después en una cama que sacan un muerto tuberculoso de allí. Bueno, mire, que usted estaba ahí durmiendo y a la mañana siguiente te despertaba y el de al lado estaba todo hinchado. Estaba toda la barriga hinchada, todo hinchado. A vitaminos, sí. Pero usted sabe lo que es estar hoy el de aquí. A la noche siguiente el de allí. Volvían a ocupar el sitio ese. A la otra noche el de enfrente. Y todos los días. Y todos los días. Y así todos los días. Un día y otro, una noche y otra. Pues,
acaba uno, pues eso, por diciendo, bueno, algún día me toca a mí. A ver. Yo, que si vivo, fue por la fuga. Y en la cárcel mismamente, todos los días, yo no dormía, porque como estábamos gobernativos, ¿saben lo que es gobernativo? Pues yo estuve, me parece que 9 meses gobernativo, que no estaba condenado, no estaba procesado, y esperando toda la noche a que saliera el sol por la mañana. Para sacarlos, porque los sacaban a la gente de la cárcel como sacan a los pollos cuando los van a matar, ¿entiendes? Y claro, así que se hacía de día, y bueno, hoy ya me he salvado. Cuando nos metieron a nosotros allí, había gubernativos en juzgado, en la primera brigada, 500. Y cuando le sacaron de allí para juzgarles en Pamplona, sacaron para Pamplona para juzgarles, quedaban 80. Sí, ¿tú cuántos años tenías entonces? 7. Tú te puedes acordar muy bien de todo. Y a las 4 de la tarde, una cosa así, aparecieron en mi casa, llamaron a la puerta y salí. Yo me acuerdo como si fuera ahora que venían 4 uniformados de oscuro, que entonces yo he pensado que eran falangistas, con el fusil al hombro, y preguntaron, ¿está tu padre? Le dije, está echando la siesta. Pues, ¿y tu madre? Sí, dile que salga. Y salió mi madre y dice, ¿qué queréis? Dice, nada, que venimos a llevarnos a Romualdo. Bueno, el fuerte de San Cristóbal fue famoso por los muchos que mataron allí, precisamente por eso, porque en Navarra existía la norma esa de que al frente o al fuerte. El que no quería ir al frente, le mandaban al fuerte. Y el que iba al fuerte, le sacaban y le pegaban 2 tiros por allí en aquellas lomas, por allí quedaba muerto y le iban a la Artica a enterrar a un pueblo de aquellos cerca. Y es lo que te ha dicho antes este, o lo que ha comentado antes, que cuando se enteraban los del pueblo, porque los nuevos militares se conoce que les avisaban, que iban a salir del pueblo libre, se conoce que los del pueblo decían, joder, y ahora van a venir aquí esos que han estado allí un año presos, que tal, y venían, y no sé qué clase de gente tendría en el Fuerte San Cristóbal la dirección o la orden de que por lo visto a todo el que venía por preso se los daban y sabiendo que los iban a matar. Pero claro, aquí esa gente vino, oye, fulano ese día. Los enterraban sin más. Y los mataban por eso, porque conseguían, si no, la libertad. Por parte de los militares no tenían inconveniente si no había ningún cargo contra ellos, por lo que se ve, el tenerlos presos. Pero ya estaban ya organizados de manera que no llegase nadie al pueblo, porque todos los días. Y allí mismo, en San Cristóbal, pues bajando por la carretera, cualquier llano, cualquier sitio, pues los mataban. Eran fosas, todo. Esto que eran todo fosas, todo. Lo que pasa es que está todo lleno de maleta y aquí está. Y por ahí porque están cubiertas mucho con la maleta. Esta era la grande y más profunda. Hasta allá, de lado a lado. Hasta allá. Por ahí arriba también hay varias. Estaba todo aquí, excavaron y sacaron los huesos y todo. ¿Eso cuándo fue? Porque no, en cuanto se murió Franco empezando a sacar los huesos. Y sacaron los de la Raga, que estaban, joder, se mataron al copón de la Raga, dejaron sin hombres.
El motivo de que sea yo quien presida esta celebración, bien lo sabéis todos. Entre estos restos que tenemos aquí delante está mi padre, además de otros seres queridos, de familiares y amigos de mi familia. Por la noche, esperando la cena y tomando la fresca en la calle, vinieron a buscarle con la excusa de que tenía que declarar. Se lo llevaron con cuatro más del pueblo en una camioneta y los asesinaron en la carretera del Villar de Arnedo para no volver ya más a su casa a abrazar a su mujer y a sus hijos. Cada uno de los familiares aquí presentes podríais contar con pelos y señales la forma con que fueron arrancados de casa, del pueblo, del campo, todos estos nuestros seres queridos. Llevados a las cunetas, a los campos, a las tapias del cementerio de los pueblos cercanos y asesinados, sin juicio, sin defensa, impunemente violadas y muertas también algunas de nuestras mujeres. Muchos de ellos, como mi padre, después de varios días o meses de cárcel, días y meses de terrible incertidumbre, cuando había nacido en ellos la esperanza de una puesta en libertad, o habían ellos mismos comunicado su puesta en libertad, se los llevaron para nunca más volver vivos. Me pasan en estos momentos dos cartas de sendos fusilados del fuerte de San Cristóbal. Creo que por su sencillez, al estilo campesino, al ambiente y lenguaje lodosano y el tierno calor familiar, son dignas de ser leídas en este momento. La primera es de Julio Romero, dirigida a sus padres y hermanos dos días antes de ser fusilado. Fuerte de San Cristóbal, 4 de noviembre de 1936. Queridos padres, hermanos y más familia, me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien, y yo también, sin novedad ninguna. Madre, ya me mandará siquiera dos sacos de hoja de maíz, porque estamos durmiendo en un poco de hierba. Padre, no debía venir a visitarme porque estoy bien, pero si quiere venir, bien, pero se va a gastar lo que no puede. Me dice que los hijos de Sevilla y Felipe el de la Rufina han ido a defender la patria, pues me alegro y que tengan buena salud. Ya me dirán de las labores, si van bien o no, a ver si han cogido muchas alubias. Padre, habrá cogido muchos pimientos y estarán buenos y picantes. Y a ver si está buena la remolacha de la torre. Aquí estamos 20 del pueblo juntos. Sin más, se despide Julio Romero. La segunda es de Benito Morenti, dirigida a su esposa Valentina. Fuerte de San Cristóbal, 24 del 10 de 1936. Querida Valentina, me alegraré que al recibo de esta estéis bien, yo bien por la presente, gracias a Dios. Valentina, lo que me dices que vas a sembrar habas en untanar, haz lo que te venga bien, pues estando sola como estás, solo debías hacer recoger lo que está criado. Lo que me dices del collarón, si trabajas con la yegua y le haces uno nuevo, pues el que tiene tendrá mal arreglo. No obstante, se lo llevas al guarnicionero a ver lo que te dice. Pero lo mejor es que no hagas nada hasta ver en qué para todo esto. En la carta que me escribes, parece que estás desesperada. No seas tonta. Estate tranquila y no hagas caso de tonterías, pues eso no es otra cosa que tonterías. Valentina, también te digo en todas las cartas que me escriban los hijos, y que me digas algo de los familiares y amigos, pues aquí sirve de mucha alegría saber algo de ellos. Felipe, cuida la yegua, y tú, Benitín, cuida la nena. Ya te llevaré un carrillo cuando vaya, para que te vayas al campo. Ya me dirás si están buenas las maíces de la tejería, pues no me dices nada de los frutos. Valentina, te recomiendo que no te aflijas por nada, que tengas mucho valor, pues es lo que mejor resulta en estos momentos.
Yo estoy bien y eso es lo que más te interesa. No trabajes demasiado, pues lo que no puedas lo dejas. Benigno, que haga lo que le mande su madre y que tenga calma, pues todo se arreglará. Sin más, muchos recuerdos para toda la familia, muchos besos para los hijos y tú recibe un fuerte abrazo de tu esposo, Benito Morente. He volado para que no me cogieran la Guardia Civil o lo que fuera. E iba de montaña en montaña. Salí de Pamplona y luego corrí todas las montañas de, yo creo que de España. Yo soñaba que me iban a coger otra vez, ¿me entiendes? Y volaba para que no me cogieran. Y me libraba de la pena de muerte. Me libraba porque que si me cogen me van a fusilar. Y yo me iba de montaña en montaña. Día 22 de mayo de 1938, cuando entraron a repartir el hacer el rancho que nos daban para cenar, iba a acompañar a los de cocina y les acompañaba siempre el funcionario de cocina. Llevaba su pistola. Cuando entraron, dos de los comprometidos les cogieron uno por cada brazo y les desarmaron. Quedó encerrado entre los presos. Pero bueno, ¿dónde vais vosotros? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué? No sucedió nada. Una sola persona, armada. Bien, pero la pistola colgada en el correaje, que entra con el ranchero a la brigada a dar el rancho. Reducirle es sencillísimo, que es lo que hicieron. Y claro, fueron cayendo uno por uno. Como era domingo, la plantilla era reducida. Había solamente un jefe de servicios y seis funcionarios. Y claro, cuando están en el cuarto, pues como es normal, se quitan el correaje y estaban allí charlando. Cuando estos llegaron, iban Leopoldo Pico y otros con acompañantes con él, pidieron permiso para entrar, dando permiso, pasaron. Cuando pasaron, les desarmaron, con alguna dificultad, porque había un funcionario que se llamaba Emiliano Cid, que era profesional de prisiones, y quiso coger la pistola, pero no le dejaron. Ya le desarmaron a otros dos que quedaron también para encerrados. Porque una vez que se tiene la pistola, como no esperan nada de lo que puede pasar, se le caza. Porque una vez que te ponen una pistola al pecho, quédate, ya nada. O ya no puedes hacer así, porque si no ya te acribillan. Se les quitó las pistolas y fuera. Se pistió del funcionario. Había que atravesar el patio. Si ven salir un grupo de presos, se alarman. Pero si le ven salir con acompañados de un funcionario, es una cosa rutinaria. Una vez que al de la cocina se le cazó, se le quitó la pistola como un cordero. Una de las características extraordinarias de la fuga es que el único muerto fue por accidente, como yo digo, fue por accidente. Después quedaba por reducir los dos funcionarios de pabellones. Había dos centinelas, los desarmaron, pero uno empezó a chillar y le dieron un golpe en la cabeza que fue la única víctima que hubo. Murió a los dos días. Pues mataron porque, claro, si no les matan, les mata a ellos. Porque el militar estaba armado y ellos no tenían nada más que la piqueta. Y claro, al coger que iba ahí, le pegaron en la cabeza y cayó como una pelota. Los demás no se mató a nadie, ni se martirizó a nadie. Nada más se les cogió, se les encerró y nada más. No se hizo a nadie nada.
Después había que reducir al funcionario del rastrillo, que era malo como un tornadero de Salamanca. Como estaban complicados en el grupo varias ordenanzas que conocían todo el sistema que andaban por allí, le avisaron que le llamaban el jefe de servicios. Y cuando salió, cuando iba en el trayecto, le sorprendieron y le desarmaron y le quitaron las llaves y cuando se abrieron las puertas. Pero después había que reducir la Guardia Exterior. Entonces, pero entonces ahora hay que ir al asalto. Los asaltos, cuerpo gentil. Pero claro, no había para todos. Oh, si hubiese habido un para cada uno, un frente, podíamos haber abierto un frente allí. Para ver, ahora con la pared en los bolsillos, desarmado completamente. Y este Leopoldo Pico, su función de funcionario de prisiones, llegó al cuerpo de guardia, donde estaban los militares, y llegó por allá y dice: hola, buenas tardes, muchachos, hola, bueno, y nos alejó del albergue. Mientras, un grupo de presos mayores que sabían ya el manejo del fusil se iban acercando. Y a una señal determinada dieron el asalto, los cogieron y desarmaron. Porque el teniente que había de allí con los militares estaba en Pamplona. Y luego ya los militares estaban cenando, los militares, pues nada. Se entró allí en el comedor, bueno. Unos, mira, se marchan para casa, ala, a marcharon para casa. O sea, que los militares nada. No me toca el ejército, pues pasa lo que es el ejército. En el ejército había de todo. Pero es que eran reemplazos obligados. Y muchos estarían allí, imagínense ustedes con qué tripas estarían haciendo el servicio militar. Quedarlo entre nosotros, pero ahora hay el problema que hay 8 o 10 soldados que están por arriba tirando a placer. Entonces cogieron a varios amigos y les pusieron de frente y dicen: identificar, decir quiénes sois. Empezaron nosotros: mira, fulano, que somos fulano de tal y tal, no dispares que nos obligan a salir, que nos están empujando con los fusiles. Se entregó. Porque fue media hora, esto pasó toda media hora. Se escapó el corneta, hombre, que fue el que dio el aviso al Estado Mayor. Si el turuta no se escapa, a la mañana llega el relevo y muchos estaríamos en Francia. Ese fue el fallo. Fuimos a las brigadas y se le dijo lo que había, que se trataba de una fuga. Yo fui a mi brigada, que si quisiera salir, que saliera, y el que no, que no. Todos a la calle. ¡Hala, venga, espacio! Nos mezclamos entonces con aquella muchedumbre ya, como antes habían abierto las puertas de las brigadas, ya el patio ese que usted conoce estaba lleno de una muchedumbre loca, desorientada, la mayoría de ellos, porque, claro, la gente tenía rumores de fuga, pero la verdad es que nadie nos habíamos planteado nunca cómo se podía desarrollar tal cosa, fuera sobre todo, ¿no? Y nos decían: nos vamos, o nos metemos otra vez, porque que venían las fuerzas ya. Ya vimos nosotros los reflectores con que venían las fuerzas. Gente marchando con el equipaje, con una maleta que tenían, o lo que sea. Los más tontos o los más listos, dijimos: pájaros que vuelan, pues al monte. Oiga, sí es lógico. Ya te das por muerto, ¿qué más me das? Pues si me escapo. Y ya le digo, si éramos 2.700 o lo que fuera, entre comunes y los otros, una puerta como esta, yo creo que en un cuarto de hora salimos todos, ¿eh? Yo ya salí fuera de los, más o menos, de los últimos en salir, ¿no? Y nada, pues ya un gran desorden, unos íbamos en una dirección hacia abajo y los otros al revés subían y tal, nada, una desorientación tremenda, ¿no? O sea,
eran focos. Bengalas no, nada más eran focos muy potentes. E iluminaban toda la parte donde íbamos, lo iluminaban todo. Parecía que era de día. Jolín, esa idea repartió el ataque. Viene. Mendigo cigarrilla. A ver, tu charrata. Bastante asón ese mendiña. Buen teatro de fuerte lanzar en Santa Grecia enseguida, ni vida no la recién, ta, 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 ti, ta, 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 guardia si bella sirena. A los dos horas o así, llegaron las puertas, los requetés. Madre mía, qué palos dieron algunos. Allí nos dejaron en cueros, en el patio, todos formados en cuero, a ver si teníamos armas, como nuestra madre nos parió. Hasta que nos volvieron a, qué sé yo, las horas que nos tendrían allí. Ahora que brigada patio que hubo, Artu, parece que tiene su chuven, Danak. Danak, el chivo así. Así, a nuestra llora aquí, ahora su bien. Coño, joder, sepa seguridad también, sepa seguridad. Ese es el señor. Ya hay dos mundos, un mundo que estamos ahí dentro y otro mundo que nada tiene que ver, que están fuera o donde estén las más. Mariano, pues se llamaba Mariano, digo, tírase el fusil, que mira, que vienen las fuerzas ya, los reflectores y las fuerzas. Y me dio la casualidad que uno de aquí, un compañero de aquí, me dice, oye, Agapito, dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos otra vez? Y de hacer así, mi hermano que estaba al lado, ya no lo volví a ver. Cogió el dos, como tenía el fusil de él en la mano, pues se escapó hasta la fecha. No sé qué pasaría a mí. Yo creo que le matarían, ¿no? Esto fue por a las 7 de la tarde, a las 8. A las 12 de la noche estaba acordonada toda la carretera ya. Ya no se podía. Y luego fueron a la caza de. Igual que el que va a la caza de los conejos, así hicieron luego. Cada uno se puso con un grupo para ver que conocían el terreno para pasar, por ejemplo, para ir a Francia. Pues mirando la sierra, los montes, era la única brújula que teníamos. Aquellos tienen que ser los Pirineos. A ver. Pero después en el monte, desconocido completamente, fue un desastre. Aparte de eso, era de noche, en un terreno desconocido. Y a la media hora teníamos las tropas detrás con reflectores peinando el monte. El ejecutivo que descubría la ráfaga era hombre muerto. Andábamos de noche lo que podíamos y de día camuflados. Porque que de día no había quien se moviese, bueno, pues estaba aquello, imposible. Una vez bajabas, dabas trompicones y caídas, balcones, yo qué sé, como muy mal, muy mal. Pues unos caían por un día y allí quedaban. O se partían una pierna. Yo tenía un vecino, cuando antes de la fuga, nos pedía que le matáramos. Dice, matarme porque me van a martirizar y me van a matar. Uno de los días no se me olvidará, estábamos en... allí entre unos matorrales y había un desnivel de terreno, pues, ¿qué le voy a decir a usted? De unos 7, 8 metros nomás, pero en cuesta, ¿no? Y de repente, por la inmediata, rodando como las pelotas por ahí para escapar por ese lado. Si las veíamos, escapamos, huyendo de los centros poblados continuamente. Y eso sí, eso lo veíamos perfectamente, el movimiento que había de coches y una cosa y otra. Y claro, de vez en cuando, pues sí, también lo veíamos a los otros, como no lo vamos a ver.
Pero claro, la mitad de las veces no, porque estábamos camuflados. Y si sacábamos por la cabeza, pues cobrábamos. De día teníamos que estar agazapados. Nos orientábamos por el sol. Y por la noche caminábamos. Cuando llegaba la madrugada, a escondernos. Así estuvimos, bueno, estuvimos varios días parados porque nos estaban patrullando por un sitio y por otro que no nos podíamos ni movernos. Nada, allí en voces nada. Allí en el monte unos a lo mejor iban por este lado, otro por otro. Yo no sé por qué, nos fuimos desperdigando, perdiéndonos los unos el contacto con los otros y terminamos dos solos. Miedo, el miedo, ¿sabes? Yo no sé, nunca pensábamos esas cosas. Nos habíamos expuesto salimos desesperados, lo mismo estaba una cosa que otra. El miedo, pues es normal que todos lo tuviéramos, el miedo, porque es lógico. Pero porque además estaban cosiendo a balazos por todos los sitios, ¿cómo no vas a tener miedo? Muchacho que de aquí, que estaba algo del corazón, se echaban las piernas y estuve tirando yo por él todo lo que pude, hasta que no pude más y ya tuve que dejarle. Y ese pues, ese quedó, se murió él solo allí en el monte. Ya estaba... A un chico vasco, además son muy mal, porque tiraron hasta con balas explosivas. Le pegaron un tiro en un brazo que... Le iban a un requete joven, desabrochó la pistolera, la cartuchera para sacar la pistola y le dijeron a los compañeros, hombre, no le mate, que le bajamos nosotros. Y dice, bueno, si bajáis vosotros, bien, pero si no a mí, me cuesta muy poco trabajo pegarle dos tiros y dejarle ahí. Le metieron en el hospital y le cortaron el brazo. Le reventó el brazo, no sé si era el derecho o si el izquierdo, le dejaron manco. Yo me encontré solo, desde el día que mataron a los compañeros que íbamos en el grupo, me encontré solo y por la mañana pronto, lo único que hice es sacar las fotografías de mis padres, besarlas y... Ya digo, y solo cogí, las besé, las rompí. Y hasta que encontré el grupo, es. Que no sabemos a dónde vamos. Vamos a entregarnos. Nos entregamos. Quedamos en el grupo dos chicos de Galicia y yo. Ya decididos, ya estábamos 11 días sin comer. Pues decidimos caminar de día. Caminamos de día. Cuando íbamos caminando, cuando en el valle apareció un pueblo y una mujer fue la que nos vio. Avisó a los militares que había allí y allí fue donde nos cogieron. Nos entregamos, me parece que fueron 5. Les vimos y dijimos, estamos copados con los perros y todo. Que... Pues nada, enseguida pues... Y ya cuando nos... Ataron las manos para llevarnos para un pajar, para allí para una casa. Digo, ¿qué? Ya nos va a ventilar. Y dijo, anda, no seas mal pensado. Digo, bueno. Y nos llevó a Olave. Y en Olave nos entregó al mando de un carabinero, de un teniente que había estado en la guerra y habían quedado tuerto. Y nos hizo pasar por una era y había 4 muertos. Y nos hizo pasar por encima de ellos. Y en aquella casa, la señora nos dio una comida para cenar que yo siempre la recuerdo. Aquello era gloria bendita. El mejor manjar que yo he comido en mi vida lo comí allí. Y era sopa de pan, sopa de fideo con un huevo batido. Nos dio un plato de eso, que bueno, aquello ya te digo, a mí me supo a gloria porque ya no he comido ninguna comida tan rica como aquella. Nos cogieron, nos ataron con los cordeles y nos metieron allí en una escuela. Y viene
los militares, como mira, o sea, un comandante, un teniente coronel llega allí. Si estuvieran en mis manos, no hubiera quedado ninguno con una mala hostia, queridos. Bueno, que nos cogieron y a Pamplona otra vez. Marchamos 798 presos políticos. Tres lograron pasar para Francia. Y 558 nos cogieron y nos recuperaron. Los 227 los asesinaron. A los que consideraron organizadores de la fuga les hicieron un proceso de guerra. Entraban 17. A 14 les condenaron a la pena de muerte. Y los fusilaron el día 8 de septiembre. Pero están llegando un poco, digamos, no tan organizados, un poco... No, sobre todo que no hay una similitud entre todos los invitados, algo que les una. Les une que están todos invitados a la boda del príncipe de Asturias y doña Leticia Ortiz Roca Solano. Y hemos visto llegar a José María Fidalgo. Antes vimos a Cándido Méndez, secretario general. ¿Llevaba chaqué? No llevaba chaqué tampoco. Los dos secretarios generales de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras han optado por vestir traje oscuro y no han traído chaqué. Tienen que ser coherentes con su condición de líderes sindicales, un poco. Arrestado sin permiso ni galones, a pulso ni los galones. ¿Estuvo su padre aquí? Vamos, le voy a... ¿Quién tiene un lío? ¿Tiene usted aquí los datos? Sí. Le habrá. Andrés Rodríguez... Calero. Calero, de Extremadura. Sí. Los presidentes autonómicos y también los representantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De una manera especial, el Lehendakari Ibarretxe, dentro del grupo de los presidentes autonómicos. Y Miguel Sanz, el presidente de Navarra. Y también lleva el príncipe de Asturias las grandes cruces del mérito militar, naval y aeronáutico con distintivo blanco. Sentimiento, no sé, la sensación más general después de caer prisionero es la de miedo. Yo he sentido siempre miedo. Me llamo José Pontevedra Morrazo, somos de Cambados, en la provincia de Pontevedra, y soy nieto de Peregrino Pontevedra González, que murió aquí en la fuga. El acta de defunción pone que murió en el Valle de Esteríbar.
No sabemos qué día porque no pone tampoco la fecha. Bueno, yo me llamo Dionisa Alfajeme, soy la hermana de Celis Alfajeme, que estuvo aquí en el fuerte y me murió cuando la fuga, me mataron cuando la fuga. Yo chamome San Salgueiro Suárez, meu abuelo, meu tío abuelo, estuvo preso no fuerte de San Cristóbal, morreu allí justo después de la fuga. Bueno, nunca apareceu seu corpo, a noticia oficial é que morrera durante a fuga. Soy Carlos Ochoa, sobrino de Jacinto Ochoa, uno de los fugados del fuerte de San Cristóbal. Chámame Argemira Sánchez Balado, son filla de Daniel Sánchez Mayo, que foi un republicano de Galicia, que estuvo preso no fuerte de San Cristóbal en Navarra. Soy de Valladolid, me llamo Pedro Rabanillo Moreno, mi tío era Baltasar Rabanillo, uno de los principales encartados en la fuga. Venía a ver su paradero, que todavía no sabemos dónde está enterrado. Edurne urresti naiz, Josu Urrestiren alaba. Gure aita, 81 urterekin hil zan, eta aurretik preso egondakoa zen San Cristobal espetxean. Berak gerran parte hartu zuen, eta gerra horretan parte hartu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleko partaidea zelako eta abertzale sutsua zelako. Gu oso harro, bai ni eta bai nire familia, beraren eginagaitik sentitzen gara. Vivimos en un momento en el que nos están diciendo que no es momento de recordarles eso que pasó hace tantos años, que es un momento de reconciliación, etcétera, etcétera. Yo creo que no es así. Lo primero que tendremos que saber qué es lo que pasó. Y es curioso que en estos hechos que siempre se han intentado ocultar, nos vengan diciendo que hay que olvidar. Lo primero que tenemos que tener es la información para poder valorarlo. Y luego con esa valoración cada uno sabrá si tiene que olvidar o no. No parece de recibo que sean precisamente ellos los responsables de lo que pasaron en aquel momento, por lo menos son los herederos políticos, cuando no biológicos en muchos de los casos, los que nos estén diciendo qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Si hay que olvidar o no, nos correspondería a nosotros valorarlo. A ellos lo que creo que les corresponde precisamente sería pedir perdón por aquellos hechos. Mi nombre es María del Pilar Marinero Pesquera, soy hija de José Marinero Sanz, el cual llegó a México muy joven, después de la guerra durante la guerra de civil de española. Él participó, según me he enterado ahora, de la fuga de San Cristóbal, en la cual pues murieron mucha gente y que él afortunadamente pudo salir. Él, pues, en lo que yo tengo memoria, nunca nos ha contado nada del sufrimiento que tuvo. Al contrario, él trató de compensar ese dolor quizás con alegría, sentirse rodeado de gente, de dar mucho de él. La verdad no sé bien de qué parte estuvo. O sea, ¿quiénes fueron los que lo retuvieron, ¿no? Camaradas, ya se abrieron las puertas,
Ya se terminó la esclavitud, ya se rompieron las fuertes cadenas que oprimían a la juventud. Ser rebelde y jamás ser cobardes ante el enemigo opresor. Triunfarás en la vida cuando aplastes al fascismo cruel, siempre traidor. Y aquellos que la vida salvaron al fuerte volvieron a subir. Bajo la tierra todos enterraron donde era imposible vivir. En los tristes recintos subterráneos, sin salir al patio a respirar, sepultaron a los viejos hermanos con castigo y hambre sin cesar.